¿Qué onda, amigos? Miren, pues les voy a contar cómo crucé a Estados Unidos. Pues era, bueno, la primera vez era ahí como por el año del 2007. Y yo en ese tiempo había salido de la prepa y me fui a vivir a Tijuana porque según yo quería vivir solo y quería saber lo que era estar solo, ¿no? Okay. Estuve en Tijuana y para eso mi hermana, la mayor que ya estaba aquí en Estados Unidos, se iba a traer a mi otra hermana, la más pequeña. Y me dijo, hey, güey, pues, ¿qué haces en Tijuana? Haciéndote pendeja, pues mejor vente aquí para Estados Unidos, yo te pago la pasada. Dije, ok. Entonces compré un boleto de Tijuana a El Altar, Sonora. Y fíjense que es bien curioso, cuando íbamos rumbo a Altar, Sonora, pues obviamente yo no sabía ni qué pedo. Yo imaginaba una ciudad grande y pues nada que ver. Lo que me pasó ahí, llegando, fue que pues yo iba ya pendejeando en la ventana y vi un letrero que decía, vuelve pronto Altar Sonora, y yo dije, no mames, creo que ya pasamos la ciudad, pero es que literal fueron como 5 minutos de una sola calle y ya había terminado. ¿Qué pasó? Que me acerqué al conductor y le dije, oye, disculpa, falta mucho para Altar Sonora, y enseguida se frenó, espantado el chofer, y me dijo, lo acabamos de pasar, hijo, pero no, no te preocupes, no he avanzado mucho, mira, bájate aquí y camínale de regreso. Y pues no te queda de otra, ¿no? Literal, me bajó a la orilla del camino y me tuve que regresar caminando con mi mochila y así todo el camino. Yo creo que unas dos personas se me acercaron. Yo iba sobre la orilla y me decían, ¿qué onda? ¿Vas a cruzar? ¿Quieres cruzar? Nosotros te brincamos. ¿Quieres cruzar? Y a mí ya me habían dicho, güey, si te preguntan, tú diles que vas a ver a tal persona o que vas a ver a tu tía o diles lo que quieras, menos que quieres cruzar, porque pues te puede traer algún problema o incluso te pueden secuestrar, etc. Pues ya pasó. Llegué a Altar Sonora, ese fue uno. Entonces luego luego entras y hay nada más como unos localitos, digo, es como una calle principal. Me metí a hablar por teléfono y ahí le marqué a mi hermana que ya había llegado. Entonces mi hermana me dijo, oh, espérate, yo estoy, no estamos muy lejos, voy a ir. En eso se me ocurrió acercarme. Hay como una iglesia, mero en Altar Sonora hay una iglesia donde todos los migrantes se reúnen y donde, aunque no lo crean, también hay americanos ahí que van casi a tomarse fotos y a preguntarnos por qué van a cruzar, no sé, algunas entrevistas, cosillas que sí me tocó ver y pues te desean suerte. Bueno, me senté ahí y estuve ahí con una señora que vendía champurrados y ella me dijo que también ella iba a intentar cruzar cuando llegó ahí, pero por situaciones de la vida había puesto su negocio de champurrados y tamales y pues le iba bien, entonces ya no quiso cruzar. Bueno, pasó. De ahí mi hermana llegó, me llevó y ya caminamos hacia un hotel que había por ahí, que obviamente está lleno de inmigrantes, llegan de todas las nacionalidades, o sea, los moteles están llenísimos. Entonces pues ya me dijo, mira, estamos acá, y desde que vas pasando por los cuartos, pues sí ves cómo están saturadísimos y toda esa gente va a pasar. Pasamos ahí la noche y si no me recuerdo, al otro día el guía nos dijo, miren, allá hay unas combis y esas combis hay que pagarles $500, que es lo que se le paga a los que, no hay que negarlo, a los que están ahí encargados, y es para que te den chance de pasar. Pero como yo ya no llevaba dinero, pues qué pasó, que mi hermana nos tuvo que enviar dinero, y es muy importante que lleves tu credencial de elector o alguna identificación oficial, porque en ocasiones salen gastos de imprevistos como ese y pues hay que cubrirlos si es que quieres avanzar. Bueno, ya cobramos, llegó, y recuerdo que ese día pues ya nos subimos a la combi y todavía de ahí de Altar Sonora fueron como unas, no sé, 3 horas o 2 horas. No sabría decirlo, no recuerdo bien porque ya tiene algo de años. Pero nos llevaron a otro lugar que se llama El Sasabe. Que eso literal, hagan de cuenta que uno está aquí en un pueblito, unas cuantas casitas y está así la barda y ahí es Estados Unidos. Y aunque no lo crean, no es como el muro que te imaginabas. Sí, ya lo estaban construyendo porque lo veíamos, pero como aún no lo terminaban, solamente eran como unas, de esas como de los borregos, solamente un alambrado bien simple. Pero bueno, pasó. Llegamos ahí a ese pueblito, el Altar Sonora, y la primera noche que nos dijeron, luego llegando nos dijeron, ok, vamos a entrar, vayas a comprar sus cosas, y esas son de las partes feas, porque te los juro que cuando nos metimos a la tienda y compramos, pues uno no sabe, no tiene ni la menor idea de qué echarle a la mochila, así que agarras galletas, jugos, Powerade, Monster, Red Bull. Lo que prácticamente ves que agarran los que ya han pasado, pues tú te copias porque desconoces. Bueno, ya después de que llenas tu maleta, literal, yo le hice así, la levanté y cuando la cargué me entró un miedo porque pesaba demasiado.
Y yo dije, caminar con esto no la voy a...